Presenta este programa Fábrica de Envases Plásticos Mar Plata. Gracias por acompañarnos en una nueva entrega de Apicultura en Acción Uruguay. Federico ya nos comenta qué tenemos para el programa de hoy. Federico. Bueno, Daniel, lo primero es pedir disculpas a Uruguay, fundamentalmente porque hemos tenido una interrupción en la periodicidad de los programas en YouTube. A partir de ahora creemos que ya no lo vamos a tener. Se juntan muchas cosas, hay que armar una logística, hay que tener los tiempos disponibles y no hemos podido presentar en tiempo y forma los programas como debían ser, e inclusive, que seguramente para el próximo programa ya tendremos algún tipo de cobertura, hemos estado acompañando, has estado en lo que fue el Día Mundial de la Abeja en Paysandú, tenemos las imágenes y lo vamos a presentar a partir de los siguientes capítulos. Pero lo primero es pedir disculpas por la no continuidad durante un par de meses, que obviamente, ¿cómo trataremos de subsanarlo? Normalmente estamos siempre emitiendo un programa por mes, vamos a acompañar con Apicultura en Acción Uruguay periódicamente, mes por mes, con dos programas, y trataremos de compensar de esa manera. Pero lo que sí hemos hecho el viernes 28 de julio, el viernes pasado, es estar en Mercedes, Uruguay, acompañando lo que ha sido una muy, pero muy interesante jornada organizada por una empresa como Nectar Bee, Sociedad Anónima, donde también nos ha permitido a nosotros y a gran parte de los productores, yo creo que muchísimos de los casi 200 que asistieron a la jornada, conocer la nueva planta de Nectar Bee en Mercedes, en lo que ha sido, por lo menos para nosotros, la presentación en sociedad. Una planta que cuenta con dos naves muy importantes, nuevas, absolutamente nuevas, en un predio muy importante, con un acceso muy importante para lo que será el trabajo de Nectar Bee, Sociedad Anónima, en ese lugar. Y en una de esas naves tiene una sala de extracción equipada totalmente nueva, con equipamiento nuevo, equipamiento de Inderco, Sociedad Anónima de Argentina, ya que estamos, comentamos que ahí estaba Nadia Ercoli y Jorge Rodríguez en representación de la empresa, hablando con los productores, evacuando cualquier tipo de consultas de la maquinaria que estaba ya instalada en la sala de extracción de Nectar Bee, Sociedad Anónima. Y una jornada que tuvo durante la mañana una interesantísima presentación de lo que es uno de los productos en cuanto a alimentación de una colmena, como es el Feed Bee, con la experiencia de un productor que lo viene usando, con un interesantísimo también ida y vuelta con los productores. Luego la gente de la Cámara Pampero de Argentina, Nectar Bee representa a Pampero en Uruguay con el Albencap y otros productos. Así que se fue desarrollando de esa manera, también se presentó lo que significa la provisión de cera por parte de Nectar Bee, que también tiene una planta procesadora de cera. De todas maneras, una mañana muy intensa y una tarde también muy intensa, después de una picada donde todos pudimos compartir un momento muy grato, la presentación de lo que es el tema mercado por parte de Alejandro Evia, en nombre de Nectar Bee, por supuesto, y la presentación de Vincent Toledo, que vino desde Chile, especialmente para la jornada, llegó el día jueves, se fue el día sábado, así que nosotros vamos a presentar en lo que resta este primer bloque, a Alejandro Evia, y en el tercer bloque estará Vincent Toledo, y obviamente algún comentario haremos en el cierre de este capítulo, Daniel. Gracias, Federico. Con todo este material los invitamos a compartir el programa de hoy.
Ya casi al finalizar, una interesantísima jornada convocada por Nectar B. Alejandro, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por estar presentes acá en nuestra jornada. Al contrario, gracias por invitarnos. Primero, ¿cómo surgió la idea? Y cuéntame, ¿es una nueva sede esta? Sí, bueno, empezamos por atrás. La nueva sede sí, es una idea que veníamos manejando hace tiempo, de empezar a dar un... Ya hemos hecho una experiencia en Paysandú con otros productores y dijimos, bueno, es hora de que Nectar B tenga su propia casa y demos los servicios en nuestros locales. Y ahí, bueno, fue surgiendo y hoy es lo que es. Y la jornada surgió un poco también por dos motivos. Uno, para que los productores conozcan la casa nueva de Nectar B. Y hacer una jornada, entendemos que es una jornada técnica para los productores, es una cosa muy positiva para ellos. Y bueno, tratamos de hacerla humildemente lo mejor que pudimos, traer técnicos de Argentina. En este momento está hablando Vicente Toledo, hiper reconocido. Vino la gente de Interco, vino la gente de la cooperativa Pampero para hablar de la ANCAP. Y bueno, dimos otras charlas también de otros productos y servicios que da Nectar B. Y la charla que recién terminé yo dar de todo el mercado, un poco para tratar de ir poniéndonos en sintonía para dónde vamos. ¿Esperabas esta concurrencia? Para nosotros óptima, pero me imagino cómo lo veían ustedes. ¿Fue lo que esperaban? No. Nosotros empezamos calculando una promedio de 100 personas, lo que pusimos mucho tiempo en la organización del evento para que saliera bien, para que todos tuvieran su lugar, para que dimos un almuerzo, que todos tuvieran comida. O sea, tenemos que programarla muy bien para que la jornada sea buena. El tiempo nos ayudó, ni que hablar, que es un tema que, bueno, lamentablemente no lo manejamos. Pero claro, ya vimos que una semana antes ya había más de 170, 180 productores inscriptos y confirmados, y bueno, ya lo que ya demostraba un poco el éxito de lo que iba a ser y lo que fue en realidad, ¿no? Obviamente Nectar B, conocido y convoca. Los temas indudablemente han convocado, y algo que creo que lo hablamos al inicio cuando nos saludamos en el inicio de este día, la puntualidad de todos. Nos sorprendió, la verdad que nos sorprendió muchísimo. Si bien la convocatoria, nosotros sacamos la reserva de fecha como 3 meses antes, igual hicieron una jornada mañana en Cerro Largo, que la verdad es una lástima porque mucha gente se le complicaba para estar en las dos por un tema de distancia. Pero sí, nos sorprendió, hasta casi nos atoró porque dimos regalos a la entrada, las acreditaciones, los números para los sorteos, y bueno, se armó una tora importante porque no pensamos que fuera puntualidad, cosa que me parece, yo soy muy puntual y me parece que es un respeto del tiempo de todos. Y bueno, si bien la jornada es normal que se atrase siempre media hora o una hora, bueno, más o menos pudimos controlarla en el tiempo. Quiero detenerme un segundo en esta base de Nectar B aquí en Mercedes y me adelanto algo de lo que fue tu tema, el tema de mercado, que bien todos estamos atentos al mismo. Y hablaste en muchas oportunidades durante tu disertación de trazabilidad. Hoy Nectar B aquí tiene una sala de zafra, una sala de cosecha. Sí, sí, por supuesto, una sala habilitada con toda la ley para trazar y para darle el servicio, no solo la trazabilidad, que es un tema administrativo, si se quiere, en definitiva, pero sí para darle todos los servicios al productor. Es lo que dijimos en la charla, el productor puede venir acá, entrar por la sala con su camión y sus cajones, deja los cajones y se puede con la plata en el bolsillo. Estamos armados para darle el mayor servicio al productor, de darle los medicamentos que necesite, los alimentos que necesite, los insumos que necesite. Terminamos ahora de instalar un recuperador de cuadros de cera en Paysandú, cosa que el productor, si quiere, le recuperamos toda la cera y se la damos ya estampada, su propia cera. O sea que el productor entrega los cajones y dentro de una semana viene y tiene la cera estampada, con todo la recupero, todo, le podemos comprar la cera, le podemos comprar la miel. Lo de siempre decimos, que el productor se dedique a producir miel, buena cantidad, buena calidad, y Nectar B hace todo el resto. Algo que me sorprendió, que me llamó la atención, es que has dicho cuando hablabas de cera, que podemos hacerle la cera a un productor partiendo de 50 kilos hasta 2000 o lo que sea. Sí, nosotros hace unos años importamos una máquina Riche de Alemania, que es de última tecnología, que de hecho Vicente en la charla de cera pidió la palabra para explicar cómo que en Chile, él me lo dijo en la Filapi ya hace muchos años, me dijo una expresión que me quedó grabada, siempre la utilizo, me dice, ¿qué problema vas a tener con esa máquina? Y yo dije, ¿qué pasó? No vas a dar abasto. Dice, productor que prueba esa cera y que aprenda a manejar esa cera, nunca más vuelve a... Yo, sí, no, nunca más vuelve. De hecho en Chile todas las otras tecnologías se desecharon y lo único que hay es esta máquina, porque la cera no hay con qué darle, porque uno aprende, un productor aprende a manejarla, no hay con qué darle.
y nosotros, un tema originado e impulsado por la certificación orgánica, que no podemos mezclar, y el productor orgánico tiene que tener su cera, porque la cera aguanta mucha contaminación durante muchos años y es muy, muy riesgosa. Es más, le separamos hasta la cera opérculo de la recuperado y la procesamos en forma distinta, cuidamos muchísimo, pero no es, yo le decía, no es un tema que estamos en el negocio de la cera y somos los, cuidamos la miel. Porque muchos productores nos dicen, ah, me dio amitraz en la miel, y no usan amitraz, y nos consta porque nosotros le damos la salud en cada, están certos. ¿Y dónde pusiste la cera? Ah, no sé, me la trajeron acá, no sé. Y bueno. Entonces, el espíritu y la fortaleza nuestra en el orgánico es la máquina de cera. De hecho, hace muchos años un inspector vino, estábamos discutiendo, me dice, mira, te voy a dar la certificación ahora ya por la máquina de cera. Porque esa máquina de cera no solo es lo que hace, sino cómo están pensando ustedes el negocio. Y están pensando con cabeza orgánico y cuidar la miel, pero lo extendimos no solo a los orgánicos, a todos. Y hicimos diferentes tachos con calentadores en la planta para poder tener esa flexibilidad de 50 kilos hasta 2000 y sin mezclar. Y de hecho hoy trajimos una cera a Montevideo que venía con el nombre de un productor, eran 10 cajas de cera, un productor muy grande está acá, le trajimos su cera. Porque otro productor dijo, ah, traen cera, yo preciso. Y mi socio le dijo, no es tuya, es de otro. Claro. Dice, bueno, pero cera es de otro. Claro. Y eso lo mantenemos como una ley primordial y básica porque nuestro negocio es la miel y es ayudar al productor. Y tenemos que cuidar la miel. Y la única manera de cuidar la miel es con la cera hacerla así. Hacen posible este programa Quiero invitarlos a nuestro congreso en Santiago, Chile, este año, en septiembre, desde el sur del mundo, por una apicultura sostenible. Encontrémonos en Epamundi, Chile. Gracias, nos vemos. Alejandro, corrígeme si me equivoco, trabajo de memoria, te estaba escuchando, hacía algunas imágenes con la cámara al hombro, a ver si lo escuché bien. Has dicho, en mis 30 años en el negocio, este ha sido el peor quizás. Sí, sin duda. Sin duda porque se alinearon los astros en forma negativa en todo, ¿no? Tuvimos una seca que hace años que no había en Uruguay, unos precios muy bajos, que sí habíamos tenido precios bajos hace pocos años, inclusive hace 7, 8 años tenemos precios muy bajos, 1.10, 1.20, pero había una producción que compensaba un poco la cosa. Hoy no compensa nada, no hay demanda. Cuando aparece demanda son a precios terribles y no hay producción. Entonces el productor no tiene ninguna de esas variables que puede manejar para poder recuperar algo o agarrarse. Todo es negativo. Y eso yo en 30 años nunca lo había visto. Sí había visto precios bajos, había puesto poca demanda, había visto poca producción, pero que se den todas las variables juntas no lo había visto. Corrígeme si también estoy equivocado. Has dicho, hemos quizás llegado al fondo y quizás en algún momento comencemos a subir algo. Sí, en estos negocios las estadísticas no funcionan mucho, pero no dejan ser estadísticas y es un valor a mirar y a observar. Obviamente en otros años pasaba el mercado cíclico por varios motivos, los pusimos el tema de los precios, las mieles asiáticas, que los precios suben y bajan porque sube y baja la oferta y la demanda de miel genuina. Entonces ahí es donde se manejan los precios. Estamos en una situación que los precios están en el piso. Argentina nunca tuvo precios tan bajos, Ucrania nunca tuvo precios tan bajos, China es un no se sabe, pero está como también debajo del dólar, o sea, tampoco hay, no es sustentable la apicultura con esas situaciones en ningún país serio. Entonces, suponemos y creemos que podemos estar en el ciclo que tocamos el valle y ahora empieza la gráfica a subir un poco y bueno, tratar de podernos ayudar, ¿no? A ver si lo interpreté y fue así como lo dijiste, si no te pido que lo corrijas, por favor. Lo has dicho muy claramente, los precios son bajísimos, son récord de niveles bajos para todas las mieles. Uruguay, lo has dicho en muchas oportunidades en esta conversación, no es formador de precio, es tomador de precio. Pero cuando llegamos a precios tan bajos, el comprador, sea el que sea, no vamos a nombrar ninguno, ya tampoco mira esas mieles que no son tan mieles, que están muy cerca del valor de las mieles verdaderas. ¿Eso podría ayudar?
sin duda. Y de hecho los pusimos que, a ver, la miel asiática que se produce en una fábrica, uh-huh, al chino le vale $1. Entonces, cuando la miel vale $3, el chino tiene un margen impresionante y el comprador también tiene un margen impresionante porque sabe que está comprando, la compra a $2, gana $1 cada uno, que es una fortuna, y todos contentos. Cuando el precio baja, al chino le sigue valiendo $1. Entonces el comprador dice, cago, compro miel a $1, miel adulterada en China, que ya sé que es así, o compro miel genuina, muy buena en Argentina, $1. Entonces el chino se retira. Entonces la demanda la empieza a cubrir la miel genuina. Entonces la demanda empieza a aumentar, la oferta la cubre y la demanda empieza a aumentar y empiezan a subir los precios. Por eso digo que es cíclico. Exactamente. Alejandro, obviamente he escuchado varias cosas que me han sorprendido y también quiero que, a ver si lo interpreté. Néctar B, lo has dicho en una parte en este mismo reportaje. Miel que viene a extraerse a la sala de extracción de Néctar B, si el productor quiere, está comprada y puede tener el dinero. Sí. Nosotros, como digo un poco en broma, pero en serio, el productor que trabaja con Néctar B, nosotros nos matamos por él. ¿Da? De hecho, hemos tenido problemas con otros que no trabajan y quieren acceder a condiciones y por qué a él sí y a él no. Él trabaja con Néctar B, tú no. Y bueno, obviamente no lo toman a bien, pero uno cuando le explica todo lo que hace el productor y lo que Néctar B tiene que volverle a ese productor, le digo, si tú estás en situación y viene otro de afuera y quiere adelantarse en la fila, ¿te gustaría? No. Bueno, entonces ahí lo entienden. Justamente parte del servicio y sobre todo en años complicados como este es el tema financiero. Entonces el productor viene y necesita plata para seguir trabajando, sin ninguna duda. Entonces nosotros, si no la tenemos comercializada, no la podemos comprar en ese momento, igual le podemos dar un adelanto porque tenemos la miel. De último, un adelanto X de un porcentaje determinado, combinar con él y le damos para que él siga trabajando. O sea, es parte como si fuera un insumo más. Como le damos el feed bill, la loencap, la cera, le damos el dinero también a los productores que trabajan con nosotros. Si nosotros estamos comprando en ese momento, tenemos un precio y el productor quiere vender, se la compramos en el momento. No tiene que estar en el tanque ni con la trazabilidad. El tanque la ponemos nosotros, la trazabilidad la ponemos nosotros. O sea, ya se la podemos comprar y ya se la vamos a pagar. De hecho, entra en el productor, viene por acá por el depósito, agarra de repente dos tachos de feed bee, tres hablo en capo que encontró un apiario que tiene algo barro, voy a dar una cura extra, deja la cera y le hacemos una cuenta corriente, la cuenta tanto miel, tantos dólares. Se termina el problema. Voy a permitirme preguntarlo porque lo tocaste en la disertación y capaz que también lo hubiera preguntado. Néctar B, porque creo que nos conocemos hace muchos años y creo que no hay que dejar nada sin preguntar entre gente de bien. ¿Busca un monopolio en Néctar B? Y me atrevo a preguntarlo de esa manera porque lo aclaraste con puntos y comas como debe ser. Negativo 100%. Es una locura. Primero, conseguir el monopolio es inviable. Segundo, yo fui criado en Hidera. O sea, la competencia a flor de piel y muy sana. O sea, me gusta competir. Estamos preparados a competir. Estamos entrenados para competir. Y es muy sano competir. O sea, competimos y la competencia es muy sana y es muy buena. Y es muy buena para el sector. Es muy malo que están desapareciendo exportadores y eso no es bueno. Uno dice, pero ustedes se quedan con todo. No es bueno, porque eso también atrae, que lo puse ahí, un riesgo y un compromiso que no sé si estamos preparados y o si queremos asumirlo. Porque después el productor dice, me tenés que comprar la miel. Y bueno, la puedo comprar, pero la podré vender y la calidad está mal y después qué hago con la miel y ya le da adelante plata. O sea, hay una cantidad de factores que hacen que sea inviable. Después, en la práctica formal, es inviable. El otro día, contando una anécdota, un productor me decía, me acusaba del monopolio, no sé qué, le digo, pero si nosotros, si tú ves las estadísticas de exportación, los precios son todos más o menos lo mismo. O sea, ¿dónde está el pago más para crear el monopolio? Me dice, por esto se arreglan entre ustedes. Le digo, bueno, vamos a ponernos de acuerdo, o los quiero matar o me arreglo con ellos. Las dos juntas no caminan. Me dice, sí, tenés razón. Me dice, bueno, entonces hay un mito, se está generando una cosa que no sé quién la está generando y cuál es el motivo, me lo imagino quién y por qué, pero es irreal totalmente y le está haciendo mucho daño a la apicultura, porque decía un gran ingeniero, siempre decía el terrorismo verbal, ¿no? Cuando no tengo más argumentos de competir, que eso es lo que estamos acostumbrados a competir sanamente, cuando se me acaban los argumentos, cuando Néctar B paga mejor, cuando Néctar B paga en forma mejor y mejores precios, cuando Néctar B le da 20 servicios al productor que otro no le da, ¿con qué compito? Y le meto un terrorismo para que tenga miedo y me venda a mí. La última, ahora sí. Mensaje final al productor, o es ese que has dicho, no nos ponemos metas porque si llegamos a la meta es como detenernos.
Qué buena esa. Sí, claro que sí, por eso la retuve. La encontré en un hospital, nada que ver, hace 20 años, me encantó y me quedó grabada. También la otra que terminé, la última frase de la presentación. Nosotros vamos a seguir trabajando espalda con el productor, vamos a seguir dando los servicios, vamos a seguir innovando. Tenemos proyectado hacer otro depósito acá para seguir creciendo en otros rubros y de poder seguir ayudando. Los que trabajan, siempre digo, no hay mejor testigo que el productor que trabaja con nosotros. Nosotros, pregúntenle a él. Y que él, el testimonio de él es la eficiencia y lo que ha mejorado y cómo está el productor, cómo estaba antes y cómo está ahora. Mejor prueba que esa y mejor argumento que ese no hay. La idea es seguir con eso y nosotros vamos a seguir peleando por la apicultura. Estamos en un mercado muy complicado, pero vamos a seguir poniéndole el hombro, vamos a seguir defendiendo la miel uruguaya, porque otra cosa que mencionaban Nidera hace mucho, hay que defender el origen, eso es, también lo tengo grabado a fuego, tenemos que defender el origen, por eso no sirve que al otro le vaya mal, nos tiene que ir bien a todos. Y bueno, ni que hablar al productor, que es por donde estamos nosotros, que nos matamos, porque hay un dicho en logística que dice la cadena se corta siempre por el eslabón más fino, ¿no? Una suerte de fusible. Ahora, si el primer eslabón es el fino, la cadena no existe. Entonces, nosotros tenemos que potenciar y fortalecer al sector productivo y estamos trabajando para eso. Y la última frase fue, están todos invitados a subirse y a trabajar con Nectarvid de mil amores. Alejandro, en tu nombre, muchas gracias a todo Nectarvid por la invitación y felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias y ojalá esta sea la primera jornada de varias en las cuales, por supuesto, estarán más que gustosamente invitados. Hacen posible este programa. Nos unen muchas cosas. La historia, varios puentes y la pasión por el tango. Pero ahora también nos une Marplast, la primera empresa argentina, uruguaya, de envases plásticos del Mercosur. Marplast cuenta con fábrica propia en Montevideo y 19 distribuidores en todo el país. Marplast, además de sus reconocidas líneas para cosmética, industria y alimentos, presenta su línea apícola. Envases de PET en 250 gramos, 500 gramos, 1 kilo y 2 kilos. Tapa, rosca y a presión con precinto de seguridad inviolable incorporado. Stock permanente. También osos, dosificadores y más. Marplast, líder en fabricación de envases plásticos a nivel mundial. Marplast, única empresa en incorporar tecnología a la apicultura. Apicultura en Acción Uruguay, compartiendo una muy interesante jornada aquí en Mercedes, jornada invitación de Nectarvid, Sociedad Anónima. Vincent, un viaje arduo, pero aquí estás nuevamente, en tu patria. Acá estamos en Uruguay, una visita relámpago, porque ya tenemos que volver por la jornada de San Antonio, pero siempre es agradable venir a Uruguay y bueno, al final uno termina saludando a tantos apicultores amigos. Y está bueno que sean distintas ciudades, porque uno se encuentra, me encontré con un apicultor García, que es una historia de la apicultura uruguaya, arrancó criando reina en Uruguay en 1969, conoció a Bober, fue uno de sus maestros y bueno, es invalorable eso, por lo menos a los que nos gusta. Hace unos días estuvimos compartiendo con varios apicultores más o menos de mi edad, súper jóvenes, como decís vos, Federico. Claro, obvio. Y todos hablando de bueno, que el hijo, que los yernos, que sociedad de las empresas. Y yo para adentro pensaba y digo, yo no voy a dejar de tener una colmena jamás. Digo, no puedo pensar en no tener colmena. Así que acá estamos disfrutando. ¿Eres consciente, Vincent, que muchos de esos amigos vienen porque está Vincent Toledo? Obviamente vienen por Nectarvid, pero ¿vienen especialmente a darte un abrazo en forma personal? Sí, no sé si todos, pero muchos sí, porque son amigos de años. Yo siempre repito que y un agradecido a la apicultura uruguaya, mi experiencia, mi conocimiento apícola nació en Uruguay y a todos lados que voy lo digo, y agradecidísimo de lo que ha sido la sociedad y lo que ha sido muchos apicultores amigos, intercambios, buenas y malas a veces, porque los años no son siempre buenas. Pero, y además muy agradecido de esto, yo creo que la jornada apícola tiene que vivir. Hace unos días estuvimos en Guichón, en el sur, en Perquenco, más al sur todavía, y en todos los lugares decía, hay que seguir, no hay que bajar los brazos, estas jornadas tienen que hacer, y que hay que tener una envidia sana de lo que es Argentina, que tienen 31, 32 o más años, y me imagino que no todas habrán sido buenas.
Pero esto, si se mantiene, no hay que pensar ahí más, sino que hay que pensar que estamos enseñando, que estamos dando herramientas a los colegas. En las malas, reunirse, esto levanta el ánimo. ¿Conocías estas instalaciones de Nectar B? No, bueno, tengo entendido que son nuevas, sí, ¿no? Claro. Lo conocí porque me mandaron una foto cuando me invitaron a venir. Está muy lindo, ¿no? Está muy lindo en una zona muy apícola de Uruguay. Uno le desea los mejores éxitos y que ojalá, que la idea de Nectar B, por lo que escuché, es que se mantenga en el tiempo. Sin duda que aquello que hemos venido hablando, no solo en este programa Apicultura en Acción Uruguay, en el de Chile, en la Argentina, hoy la apicultura necesita un manejo sí o sí integral, y aquí se ha hablado también en forma integral. Yo voy a hablar de formación de núcleo, de multiplicación, y buena parte de mi charla está basado en qué condiciones tengo que tener. Tengo que tener una reina nueva. O sea, hoy en día hay detalles que, a lo mejor, cuando el precio de la miel es buena y saco menos y otra me da, y el precio arregla todo. Pero hoy en día el precio no arregla nada. Es más, a veces tengo dificultades para venderlo. Entonces pasa a ser que esos detalles de manejo, o sea, tener una reina nueva en la colmena, tener las colmenas que tengan un buen control de barroa, como se habló acá, tener colmenas que, además de que maneje ese, que tenga una buena nutrición dentro de la economía válida, claro, porque con plata y con mucho azúcar y con mucha nutrición hacemos milagros, claro, pero el secreto está en no gastar mi ganancia en eso. Y tener cada vez más decisión de incluso la cantidad de personal. Hablábamos con Dardo, uno de los de aquí, de los principales de Nectar B, que tuvo que bajar los costos, tenía 6, y lamentablemente, por lo ideal que se quedaran, pero tenía 6 empleados, claro, y los bajó a la mitad. Claro. Y mi pregunta fue, ¿y pudiste hacer lo mismo? Sí. Claro. Entonces, quiere decir, y yo estoy un convencido, que hay muchísimo para trabajar, que hay muchísimo para mejorar todavía, para disminuir los costos. Y hablando de trabajar y hablando de mejorar, aquella idea, que corrígeme si estoy equivocado, nació allá por el tema de pandemia, de integración Uruguay Apícola, Reina Uy, hoy es una realidad impresionantemente grande y muy floreciente. Sí, cuesta mantenerlo. Mi sueño de parte de Uruguay es que Uruguay siga en algún minuto sin mí. Siempre voy a estar, pero no quiero que yo sea el centro de esta actividad. Y bueno, eso de Uruguay, integración, además ha ido pasando fronteras, en el sentido de que los uruguayos tienen que hacer su lugar. Argentina tiene una apicultura increíble también. Chile tiene una apicultura muy especial por la polinización y muy buenos apicultores. Y bueno, yo no sé si es por dónde va tu pregunta, pero el tema de usar todas las herramientas posibles, las jornadas, y también usar lo que son los vivos, ¿no? Claro. Permitir que apicultores lleguen con temas, no la charla de lo que hace solamente, sino que charlas específicas, de temas específicos, y que eso significa que además mejora a otros apicultores, pero además de mejorar a otros apicultores, también obliga a los apicultores que tengan el entrenamiento. Yo tuve la suerte de ser becado en Israel, estar 3 meses becado, y de tener un profesor que nos enseñaron cómo dar una charla, cómo mantener la atención, pequeños detalles. Y es lo que yo he tratado de hacer en cada uno de los que están trabajando con nosotros, es darles esas herramientas, porque es la única forma que crecemos. Mientras mejores técnicos tenemos, mejor, pero mientras mejores técnicos tenemos que interpretan y comunican, va a ser mucho mejor. Y hablando de comunicar, de capacitarse, de estar unidos, 11 y 12 de agosto, ya faltan muy poquitos días, segunda jornada apícola en Colonia Valdense. Y tercera de Reina Sui. Esta yo la llamo la maratón de la jornada. Arrancamos como jornada en Quillón, claro. Bajamos a Perquenco, una jornada mucho más pequeña, una actividad mucho más pequeña. Hoy eso fue viernes y sábado pasado, a hoy viernes y sábado estamos en Uruguay, volvemos a Uruguay 4 y 5 a lo que es la jornada de San Antonio, una jornada renovada, diría yo, muy completa en todas las áreas. Y el 11 y 12 varios me decían, pero te vas y no vas a venir, y digo, no, voy a estar, pero volvemos con más tiempo. Ahí vuelvo con Mariela,
que bueno, que todo lo que hacemos sin Mariela no se puede hacer también. Es verdad, Reinas Toledo es un equipo familiar y sin duda que es así. Con un programa ya de lo que es Colonia Valdense absolutamente confirmado, partiendo, creo yo, no estar equivocado, una vez más con Ulises Caballero, hablando también a los chiquillos. Exactamente, y Ulises ha un trabajo increíble. Yo llevo la barroa, yo me llevo la abeja y la barroa, porque se va, Ulises se va a Chile, claro, y se va con la el show de él, yo le llamo el show del rockero, en dos ciudades, en Cartagena y en San Antonio, y bueno, y va a ser un acto en el campeonato, me gusta decirlo, el campeonato de básquetbol Copa Miel de Mar Plas. También va a estar ahí, y también, bueno, ahí va a ir enganchando, hay cosas que no puedo decir también, obvio, porque siempre se ha hecho el homenaje y creo que es algo que ya quedó, gustó, y ahora ya hablé con unos apicultores ahí, digo, estos son ideales para el homenaje, pero también va a estar Gabriel Sarlo, vengo con pocas horas de dormir, Gabriel Sarlo va a estar Sebastián Adó, va a estar un pariente lejano, Toledo, de Argentina, Matías Toledo, va a estar Lorelei también, disculpen los nombres y los apellidos, se quiere terminar con una mesa redonda, pero una mesa redonda no de discusión, va a haber gente del ministerio sobre el tema de los contaminantes, pero la idea es trabajar sobre lo que dijeron los disertantes y las herramientas que dejaron, porque si nos ponemos a discutir nos peleamos y no llegamos a ningún lado. Aquí es que los apicultores, con trabajos reales, científicos, respaldados, puedan decir, esto pasa por tal razón, y si quiere una pregunta, tal persona hizo la investigación, y no es el cuento de que le hace mal solamente, claro, sino que tiene un valor real. Y el segundo día también va a ser una actividad con las dinámicas de campo, que este año está un poquito menos encima por razones lógicas de tiempo. Yanko y Walter están volviéndose locos con las colmenas, para que esté lo mejor posible. La idea es que cada vez que sea mejor que el anterior. Bueno, voy a estar yo hablando de un tema que me gusta, que lo he estado hablando en Chile, que es cómo trabajar las colmenas en momentos de crisis. Porque en las buenas es fácil, y bueno, venimos con una experiencia brutal de Chile, claro, para hablarlo. Y bueno, me estoy olvidando, y Leonardo Bori, que bueno, un fenómeno, la verdad, muy cercano, muy enseguida dijo que sí, y es lo que las actividades de integración y reinas buscan, ¿no? Que las personas que vengan sean un Leonardo Boris, que sean personas llanas, que lleguen al apicultor, que tengan una experiencia no solo de vida, sino como apicultor, y calzan, pero perfecto. Buen regreso a Chile. Que sea una excelente jornada, la Jornada Apícola Provincial San Antonio, 4 y 5 de agosto. Y obviamente nos reencontramos 11 y 12 en Colonia Valdense, Vincent. Bueno, nos estamos viendo muy seguido. Es verdad. Bueno, sí, esperemos que sí. Felicitar a Nectar Bee por esto, que hace mucho bien a la apicultura. Y nos estamos viendo, y nos vemos en Apimondia. No lo habíamos hablado, nos vemos en Apimondia con varios amigos de aquí de Uruguay que ya hemos coordinado para estar en Apimondia, pero ¿por qué no visitar Reinas Toledo también? Bueno, varios, y estamos ayudando porque algunos van sueltos y casi una Apimondia 2 en organización, recibiendo, buscando alojamiento, para que tengan, porque está la Apimondia, pero también quieren ver la apicultura, claro, de Chile. Y bueno, y los bolsillos no están llenos a veces para todo. Y bueno, y lo esperamos, o sea, esperemos un gran Apimondia para Chile y para América, ¿no? Que así sea, gracias, Vincent. Nos vemos. Hacen posible este programa. Apícola Bairolati presenta su nueva plataforma, www.apicolabairolati.com.ar. Ahora puedes comprar, calcular el envío y pagar todo en un solo sitio, www.bairolati.com.ar. Desde el sur del mundo, por una apicultura sostenible, la comunidad apícola chilena los esperamos en Apimondia Chile 2023. Podrán disfrutar de nuestros paisajes, del conocimiento y aprendizaje en apicultura, de nuestra gastronomía
y de la acogida en el corazón de cada uno de los chilenos. Y de esta manera llegamos al final del programa de hoy. Federico, antes de ir a los temas de nuestro próximo programa, algunos comentarios con respecto a lo que hablábamos, lo que vimos y lo que comentaba Vincent sobre el tema de Colonia Valdense. Sí, obviamente, comentarios. Bueno, primero podemos hablar algo también de lo que ha sido el reportaje con Alejandro Hevia. Un reportaje tiene una X duración en tiempos, fue muy claro en la presentación, Alejandro. Hoy en día nadie engaña a un productor porque no es el motivo, lo dijo en varias oportunidades. Uruguay no es formador de precio, es tomador de precios, el mercado internacional no ha estado fácil. Y después tiene ciertas particularidades que en otros programas nosotros también vamos a comentar. En 2, 3 o 4 oportunidades, esto sí no lo hablamos en el reportaje con Alejandro, pero hemos quedado en encontrarnos en Apimondia, en Santiago de Chile, dicho sea de paso, y antes de olvidarnos, la Comisión Honoraria de Desarrollo Apícola tiene un stand en la zona más importante de lo que es la Apimondia en Santiago de Chile del 4 al 8 de septiembre, y hay una, ¿cómo fue que lo dijo Alejandro? Lo dijo, hay una bomba activada, que es una importante cantidad de miel que fue guarranteada por una empresa y que todavía está, la empresa no la exportó. Creo haber entendido bien yo, no toda esa miel se le pagó a los productores y el que tiene el warrant, supongo que es un banco, si decide ponerlo a la venta puede crear un shock. No estamos asustando a nadie, pero lo dijo en 2, 3 o 4 oportunidades, es una bomba que está activada y podría llegar a suceder en algún momento para lo que es el mercado de la miel uruguaya. Punto y aparte en ese tema. Y ahora sí, Vincent, con la claridad de conceptos, la verdad que siempre es un gusto escucharlo, donde sea, Argentina, Uruguay, Chile, en cualquier lugar del mundo donde Vincent Toledo habla de una abeja, el productor siempre entiende y el productor siempre participa. Y Colonia Valdense, 11 y 12 de agosto, segunda jornada apícola, estaremos acompañando, tiene uno de los patrocinios en Marplas, para aquellos todos productores de Uruguay que quieran tener los envases, se pueden pedir con anticipación, tienen un 10% de descuento, se entregan en Colonia Valdense, el pedido debe ser con anticipación, se entregan en Colonia Valdense y se pagan ahí en efectivo, por supuesto, así que no queríamos dejar de pasar este momento para decirlo, y con un ciclo importantísimo de conferencias y una nueva presencia de Ulises Caballero la mañana del viernes 11 en una escuela hablando con los alumnos de la apicultura con esa claridad que él tiene. Nosotros estamos debiendo un reportaje. Estamos en deuda con Ulises. Exactamente, por suerte es un amigo. Estaremos con él acompañándolo y estaremos acompañando toda la jornada en Colonia Valdense, que seguramente, Daniel, será tema de nuestro próximo capítulo de Apicultura en Acción Uruguay. Gracias, Federico. Con todo este material los esperamos en nuestra próxima emisión de Apicultura en Acción Uruguay. Presentó este programa Fábrica de Envases Plásticos Marplat. Thank you.